y los socialistas se abstuvieron a la hora de votar este documento, este ejercicio presupuestario para el año 2010. Aunque el presupuesto irá para adelante, no lo hará con el apoyo de los cuatro grupos con representación en Narón. BNG y PSOE mantienen que en estos presupuestos sobra gasto corriente y faltan partidas para ayudas sociales. Y en ese sentido, pues aprobar unos presupuestos que non afondan na austeridade, que por outro lado, e tal como indican todos os informes técnicos, pois se vai a un derroche, a un gasto corrente que se incrementa, pois teño que dicir que é preocupante, non? Máis de 1 millón de euros se vai a dedicar a publicidade, propaganda e a actividades protocolarias. Villamar insiste en que el concello atraviesa una situación económicamente delicada a la que no favorecen estos presupuestos. Por ese motivo, los nacionalistas votaron en contra, llegando a pedir la retirada de los presupuestos del orden del día. Los socialistas se abstuvieron, creen que estos presupuestos son continuistas y mejorables. Votamos en falta unha maior inversión, un maior investimento en servicios sociais, nesas partidas de servicios sociais e nas que van a ser inversións en obras no propio concello. Vemos que son uns orzamentos en tema de inversión que van a salvar o fondo estatal do Plan E, o fondo de Zapatero. Sin embargo, los socialistas se mantienen satisfechos de que Tega haya aceptado varias de las propuestas presentadas por el grupo que lidera Catalina García. Bueno, pues en Narón finalmente le han dado luz verde a los presupuestos para el año 2010 y en FENE no los tienen. El grupo de gobierno al frente del que se encuentra el socialista Iván Puentes no ha presentado el documento presupuestario. Por eso los nacionalistas, por cierto, ex socio de gobierno, han presentado por registro toda una serie de propuestas que le piden al Ejecutivo local que las tenga en cuenta a la hora de redactar ese presupuesto. Desde el BNG manifiestan su preocupación porque FENE no tenga presupuestos para 2010 y porque no se haya convocado la sesión plenaria para aprobarlos. Dicen que es más grave porque en 2009 el municipio estuvo funcionando con presupuestos prorrogados. Por este motivo, la formación nacionalista ha decidido presentar toda la documentación necesaria para la elaboración definitiva de sus presupuestos por registro y enviarlo también a las diferentes formaciones políticas y al tejido asociativo. Para el BNG, en el nuevo documento deberán priorizar la participación vecinal, la contención del gasto corriente y de la deuda y la ejecución de las inversiones ya comprometidas en planes como el POS. Piden también la creación de un plan específico para el municipio, un incremento en las partidas de asuntos sociales y la congelación de las partidas dedicadas a los grupos políticos y asignaciones a cargos públicos. Nos vamos ahora hasta Ares. Novedades en cuanto a la distribución y organización de la Corporación Aresana. El concejal popular Francisco Echeverría se ha dado de baja en esta formación política y a partir de ahora formará parte del grupo mixto. La última sesión plenaria del año en Ares sirvió para dar cuenta de la baja en el PP de Francisco Echeverría y de su continuidad en la corporación en calidad de concejal no adscrito a grupo municipal. En la sesión también se aprobó con los votos de PSOE, INAL y la abstención de BNG la participación de Echeverría en las comisiones de urbanismo, hacienda y obras y servicios y en la junta de portavoces. En este punto los populares se ausentaron de la sala. De esta manera se reorganizan las 5 comisiones informativas, ya que además de la participación del propio Echeverría, el PP había presentado un escrito por registro informando del cambio de sus representantes en estos órganos colegiados. El edil no adscrito a un grupo en su momento número 2 en las listas populares explicó que abandona, acusando a su portavoz Manuel Zendán de ser el responsable de esta decisión. Nos vamos ahora hasta el municipio de Ortigueira porque el gobierno local ha aprobado la construcción del embarcadero de San Adrián, un embarcadero que tendrá capacidad para 23 embarcaciones y se convertirá en una zona nueva de atraque para los distintos barcos de los marineros de esta villa. El Concello de Ortigueira aprobó en su último pleno ordinario el proyecto constructivo para dotar a Punta Fornelos de un pantalán en condiciones. La medida busca resolver el evidente deterioro del pequeño embarcadero existente en el lugar, evitando con ello que los marineros de San Adrián y de las parroquias vecinas tengan que buscar nuevos puntos de atraque.
Un proyecto que da respuesta a las peticiones vecinales de soluciones ante el progresivo desmantelamiento del actual embarcadero que permite el amarre de pequeñas barcas, dado el escaso calado de la ría en esta zona. La propuesta aprobada contempla la ejecución de un amarradero con capacidad para 23 embarcaciones. Se proyecta además para internarse en la ría y conseguir un mayor calado, una pasarela apoyada en el muelle existente que permita el acceso a los nuevos pantalanes flotantes. El Ayuntamiento ha solicitado a Demarcación de Costas de Galicia la concesión administrativa de los terrenos para ejecutar esta obra, que cuenta con un presupuesto de más de 200.000 euros e incluirá además una mejora del entorno. Sin duda alguna, los más pequeños de la casa son, como siempre, los protagonistas durante estas vacaciones de Navidad. ¿Y qué hacer con los niños por las tardes? Bueno, el tiempo no permite desplazarnos ni poder disfrutar muchas veces de nuestro maravilloso entorno, pues muchos municipios de nuestra comarca, como es el caso del Concello de Narón, realizan un sinfín de actividades para los más pequeños, desde talleres a lo largo y ancho de toda la tarde hasta los tradicionales atracciones, como por ejemplo los hinchables. Son imágenes de esta tarde en la Plaza de Galicia, donde todas las jornadas por la tarde en horario de 5 a 7 y media aproximadamente, los más pequeños de la casa pueden disfrutar gratis de este sinfín de atractivos. Les damos cuenta ahora de otro caso. La Audiencia Provincial ha decretado la libertad para el falso médico ferrolano, más conocido como Coté. Como decimos, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de editar el auto de libertad provisional para José Manuel López Pérez, más conocido como Coté. López Pérez llevaba en la cárcel desde el pasado mes de julio por reincidir supuestamente en los delitos de intrusismo profesional y estafa por los que ya fue arrestado y encarcelado en febrero del 2008. Estamos viendo imágenes de una de las comparecencias, personas que estaban esperando en el juzgado de Ferrol para acudir a prestar declaración. Es la portavoz, Elvira, de esas personas afectadas por este falso médico. El auto de la Audiencia Provincial ha fijado una fianza de 7.500 euros y establece la obligación de presentarse semanalmente en los juzgados y también cuantas veces sea necesario que se presente. La audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Coté el pasado 24 de noviembre. Serán imágenes del pasado mes de julio, cuando las afectadas y los afectados por este falso médico ferrolano que ejercía en Ferrol y también en Viveiro iban a prestar declaración después de que Coté fuese encarcelado de nuevo tras reincidir en ese supuesto delito de falsedad, porque tenía un nuevo socio y estaba practicando